Moriste al pasado. You died to the past. Moriste a algo. You died to something. Y Dios dice, yo vi tu sacrificio. God says, I see your sacrifice. Yo vi lo que sembraste. I saw what you sowed. Yo vi tu oración. I saw your prayer. ¿A quién me ayuda? Yo vi tu oración. I saw your prayer. Yo vi el sacrificio. I saw the sacrifice. Yo te voy a dar vida. I'm going to give you life. I give you life. Te doy vida. This is what you died for. Para esto moriste. And this is what I give you life y esto for. Es lo que te doy vida para. Hola, bendiciones para todos. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. Quiero que prepare su corazón porque en este día vamos a hablar acerca de los resultados del fuego de la presencia de Dios y cómo ese fuego trae avivamiento a nuestra vida. Prepárese porque su vida va a ser cambiada. Si usted está cansado de lo mismo y necesita que su vida sea inyectada, encendida por el fuego de la presencia de Dios, permanezca con nosotros y volvemos en un minuto con ustedes. Bendiciones una vez más y quiero introducirle en algo muy, muy, muy poderoso. ¿Sabe que la Biblia habla cuando Jesucristo vino a Jerusalén? Y dice que vino y dijo esto, Jerusalén, Jerusalén, ustedes no discernieron el tiempo de su visitación. ¿Qué significa la visitación de Dios? Quiero introducir con este testimonio. Mientras estaba en Sudáfrica, entramos en el último día de ministración, de enseñanza. La gente empezó a alabar, a adorar, a exaltar a Dios de una forma espontánea. Y cuando habían pasado como 2 horas y media, 3 horas aproximadamente, el Señor habló a mi corazón. El Señor me dijo, dile que en 5 minutos yo voy a entrar. Cuando le dije esto a la gente, pues tiene que estar seguro que usted oye a Dios. Que en esos 5 minutos algo maravilloso sucedió. Pasaron 4, cuando estaba, faltaba 1 minuto, yo caí bajo la presencia de Dios en el altar. La plataforma comenzó a moverse y las personas que estaban en el altar, miles de personas, 2,000, 3,000, no sé cuándo, cayeron bajo el poder de Dios. La gente literalmente volaba por los pasillos, por ese momento que Jesús entró al lugar. Lo que decía la gente después de esto es, yo necesitaba esa visitación de Dios. Mi vida fue cambiada, mi vida fue liberado, fue sanado. Escuchaba a la gente, los gritos de la gente siendo liberada de brujería, de hechicería, de depresión. ¿Y por qué introduzco esto? Porque hoy esto es muy extraño en la iglesia. Hoy no se ve una visitación de la presencia de Dios en nuestros medios. Cuando hablamos de una visitación, ¿a qué nos referimos? Una visitación de Dios viene a nuestra vida como un avivamiento, como un despertar espiritual a nuestra vida. Y viene para despertarnos a mucha gente que está dormida, está en el mismo lugar. Y Dios viene, esas visitaciones de Dios vienen a nosotros
para despertarnos espiritualmente. ¿Será uno de ellos usted que me está viendo, que está dormido y dice, apóstol, yo quiero despertar, necesito una visitación de Dios? Israel no discernió el tiempo de su visitación y como resultado, al no discernir el tiempo de su visitación, lo que sucedió es que cada visitación de Dios viene con ese avivamiento, viene con ese deseo de conocer a Dios, y Israel no pudo. Y cuando nosotros no discernimos el tiempo de nuestra visitación, la presencia de Dios se levanta. Le digo para decirle lo siguiente, uno de los aspectos de la presencia de Dios que necesitamos una visitación personal es el fuego de su presencia. Hoy muchas veces escucha esto, usted hablar del fuego, de la gloria o de la presencia de Dios. La palabra fuego o el fuego, ¿qué es el fuego de su presencia? Cuando vemos en la Biblia, cuando dice la Biblia que Dios llamó a Moisés y le dijo, quítate el calzado porque el lugar que pisa santo es, y dice que el fuego no se consumía, porque cuando la eternidad invade al tiempo, por eso no se consumía. Y ese fuego, ¿qué significa ese fuego de la presencia? ¿Cómo podemos tener una visitación del fuego de esa presencia? Y una de las cosas que yo podía decir de ustedes es que el aspecto, el fuego, uno de los aspectos del fuego es la naturaleza, es uno de los aspectos de la naturaleza de Dios. Es uno de los elementos, de los aspectos de su gloria, de su presencia. Y por supuesto, el origen de ese fuego es la gloria, la presencia de Dios. Y la pregunta que usted me está haciendo ahí es, ¿cuál es el propósito de ese fuego? Bueno, yo he visto cómo el fuego ha caído. Estaba ministrando en Venezuela. Estamos ministrando alrededor de unos 12,000 jóvenes cuando tuvimos una visitación del fuego de su presencia. Y fue tan fuerte y tan poderoso que vimos jóvenes quemarse físicamente. Tenían su rostro rojo. Uno de mis pastores vino a mostrarme después que terminamos, tenía toda su cara quemada, literalmente, quemada físicamente, sus manos rojas, quemadas. Miramos muchachos gritar en medio de los 12,000 jóvenes, y una de las razones que ocurrió esto es porque el fuego, cuando eso ocurre, el fuego viene para purificarnos, nuestros corazones, nuestra alma. Hay cosas en nuestra vida las cuales necesitan ser purificadas. Y una visitación del fuego de su presencia es lo que va a purificar nuestra vida. So, es importante entender el propósito principal del fuego es para purificarnos. ¿Tiene áreas usted en su vida que necesitan ser purificadas, cambiadas, transformadas? Pues le cuento que esos jóvenes, y alguien dice, ¿qué pasó después de eso? De jóvenes que mostraban quemaduras, otros hablaban y salía humo de su boca. Y alguien dice, ¿será posible eso vivirlo en tiempos hoy? Bueno, nosotros lo vimos y lo hemos visto continuamente. Salía humo de su boca. En otros lugares, cuando el fuego ha caído, la gente ha empezado a sentir olor a quemado. Y lo que se huele es olor a quemado a carne. Porque lo que quema el fuego es lo que nos sirve. Lo que quema el fuego es lo que está de demás en nosotros, es lo que quema es la carne, la brujería, la enfermedad, el cáncer, la depresión. Lo que quema el fuego es aquello que no es de Dios, todo aquello que no es de Dios quema el fuego. La gente ha dicho, estamos en CAP 2012 y el fuego de Dios, de la presencia de Dios cayó. Y muchísimas personas, estamos hablando de muchas personas, me dijeron, apóstol, yo estaba en el baño y cuando entré al lugar sentí olor a quemado. Y le pregunté a la otra persona que estábamos juntas, ¿qué pasó? Dice, sentí olor a quemado. ¿Y quemado a qué? Quemado a carne. Significa que cuando ese fuego viene, ese fuego quema la carne, aquello que nos sirve. Y la pregunta que muchas personas se hacen es, pastor, pero yo no he visto en mi vida, yo no lo he visto. El hecho de que usted no lo haya experimentado, no lo haya visto, no significa que no es una realidad. Estamos hablando de un Dios que es real. So, el fuego es uno de los aspectos de la naturaleza, de la presencia de Dios. Número dos, el propósito de ese fuego viene a purificar nuestros corazones y por esa razón necesitamos una visitación. La visitación viene a nuestra vida para despertarnos. Y esto es muy importante que lo explique. Que el propósito de ese fuego no solamente es para purificarnos, número dos, es para desatar pasión de Dios en nuestra vida.
Yo le puedo decir a usted, yo soy un apasionado de Dios, un apasionado de la revelación, un apasionado de su presencia, un apasionado de Dios, de conocerle, un apasionado de estar íntimo con Dios, un apasionado de los milagros, de las señales, de las maravillas, un apasionado del reino de Dios, un apasionado del crecimiento de la iglesia, un apasionado de la visión, un apasionado. Y lo que me mantiene apasionado es el fuego de su presencia. Cuando usted tiene un encuentro, una visitación del fuego de su presencia, usted se vuelve un apasionado de Dios. Esta generación ha desatado esa pasión en una obsesión. Y la obsesión es algo malo. Cuando alguien dice yo estoy obsesionado, estar apasionado, usted puede estar apasionado por su propósito, pero no obsesionado. Porque la obsesión se centra en una ambición personal. La pasión se centra en Dios y en su propósito. Y muchos de los que me están viendo ahora mismo perdieron la pasión por las almas. Yo soy un apasionado por las almas. Soy un apasionado por la adoración y la alabanza. Y esto lo que ha traído, lo que lo trae a mi vida es la presencia, es el fuego de Dios. Esos continuos encuentros sobrenaturales con Dios me desatan esa pasión por Dios. Entonces, esa pasión del fuego, en otras palabras, hay mucha gente tratando de buscar, de hacer las cosas sin pasión. Y pues le cuento que eso no trabaja. Y cuando nosotros, cuando el fuego de su presencia viene, es para consumir la carne, es para consumir todas aquellas cosas que hay en nuestra vida. Hay muchos que me están viendo en este instante que perdieron la pasión por Dios, perdieron la pasión por su presencia, perdieron la pasión por eso es que Dios le dice a una de las iglesias en Revelación, en Apocalipsis, dice, ustedes tienen que volver al primer amor. Porque cuando nos enamoramos de Jesús, estábamos apasionados por Dios, por su presencia, queríamos estar en la iglesia, y de repente esto se volvió una rutina. De repente ahora estamos sirviendo a Dios y el servicio a Dios ahora lo hacemos mecánico, ya de la mente, ya no es del corazón. Cuando usted pierde la pasión, una de las señales es que usted empieza a hacer las cosas por mecánicamente, la comienza a hacer desde su mente, no de su corazón. Todo lo que usted haga de corazón tiene recompensa y todo lo que usted haga sin el corazón envuelto no tiene ninguna recompensa. Todo lo que usted haga de corazón va a ser eterno, va a ser para siempre. Y yo quiero decirle a muchos de ustedes, pastores, líderes, que han perdido ese fuego, que han perdido la pasión por Dios, que han perdido la pasión por las almas, que han perdido por la pasión por la oración. Yo quiero orar por usted para que ese fuego allá en su casa llegue a su iglesia, a su ministerio, a su negocio. Muchos de ustedes que perdieron la pasión por el propósito de Dios en su vida. Y yo quiero orar. Si usted está en casa o en su hogar o allá, yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias por todas esas personas que me están viendo en este instante. Oro, Padre, que el poder de tu presencia, que el fuego de tu presencia venga sobre ellos y que los visites ahora mismo. Visítalos con tu fuego. Padre, comienza a tocar. Hay un director de jóvenes o presidente de jóvenes, pastor de jóvenes, no sé cómo le llamen su iglesia, estaba en su casa y en el momento que desaté el fuego, usted comenzó a temblar. La presencia, ese fuego de la presencia de Dios está en usted. Padre, muchas gracias. Quema brujería, quema hechicería, quema depresión, quema cáncer, quema enfermedad, quema diabetes, artritis. Ahora en el nombre de Jesús, desate ese fuego. Una de las cosas que Dios me habló cuando me llamó al ministerio, me dijo, una de las marcas de tu ministerio será el fuego. Yo quiero hablarle a aquellas personas que nos están viendo, que han perdido la pasión por Dios, por la oración, por las almas, por su presencia. En el nombre de Jesús, a la cuenta de tres, yo desato ese fuego. 1, 2, 3. Ahora mismo, el fuego de su presencia es desatado en tu vida y se crea un hambre, un deseo tan grande que es imparable, es incontenible. Padre, tócalo ahora mismo. Toca, 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 toca esa vida y el fuego de la presencia. Hay una persona que canta, que usted, Dios le llamó a cantar
y adorar a Dios, a ministrar en el cántico y ha perdido la pasión por la adoración. Dios está desatando ese fuego por la pasión ahora mismo. Hay una mujer que me está viendo que perdió la pasión y el amor por su familia, por su esposo. Dios está tocando tu corazón ahora mismo. Padre, muchas gracias por esa pasión que desatas en ese pueblo que en este momento me ve. Desata pasión por las almas, desata pasión por la oración, desata pasión por el reino, desata pasión por la intimidad con Dios, desata pasión donde lo han perdido para que vuelvan al primer amor. Padre, muchas gracias te doy. Toca corazones, visita, trae una visitación ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Te doy las gracias. Amén y amén. Ya regresamos con Tiempo de Cambio. La Biblia está llena de evidencias que muestran que Dios quiere intervenir sobrenaturalmente en nuestras vidas. Escucha estos poderosos testimonios de hombres y mujeres de todas las edades y razas y crea por su milagro hoy. Mucha impartición. La presencia del Señor de una manera sobrenatural. Los otros que hemos venido nos hemos ido cargados de la bendición, llenos de esa presencia de esa unción. Oramos por un pastor, él tenía su columna desviada, 4 discos deshechos completamente. El doctor le dijo, prepara tu casa porque vas a morir. Y le dijo, te vienes el lunes porque te voy a someter al último examen. Oramos el domingo por él. El Señor manifestó su gloria y el siguiente día, el lunes, se presentó a hacer los exámenes. Para el miércoles le dieron los exámenes y nos llama. Tengo discos nuevos, mi columna está completamente bien y él ahora está causando una revolución en Tuscaloosa. Estamos tan confiados que Dios le hablará de una manera sobrenatural a través del poderoso libro del apóstol Maldonado, La Gloria de Dios, que le entregaremos el primer capítulo del libro completamente gratis. Descárguelo hoy mismo en elreyjesus.org. Regresamos con Tiempo de Cambio. El sacrificio supremo. The supreme sacrifice. Que le puede dar a Dios, that you can give to God, es el negarte a ti mismo, is to deny yourself. Hoy los enseñanzas y los libros de self help, today the teachings and the books are de ayuda propia, nunca te van a enseñar a negarte a ti mismo. They're never going to teach you how to deny yourself. Y este es el máximo sacrificio, and this is the highest sacrifice. Cuando en tu vida, en tu iglesia y en tu familia, when in your life, your church, and your family, hay un cuerpo continuo ofreciéndose a Dios. There is a body continually offering itself. Hay continua alabanza. There's continuous praise. Hay continua adoración. Continuous worship. Hay continua ofrenda. Continuous offering. Un continuo dar. Continuous giving. Hay continua ayuda a los demás. Continuous help towards others. Y un continuo de negarse a uno mismo. And continuous denying of self. There's fire there. Hay fuego allí. Déjeme decirle esto. Let me tell you. Déjeme decirle esto. Let me tell you. Hay dos fuegos que en la Biblia habla, un fuego extraño y un fuego genuino. There are two fires. The Bible speaks about a genuine fire and a strange fire. Anótelo rápido. Write it down quickly. Levíticos 10:1. Leviticus 10:1. Dice que presentaron un fuego extraño. Says they presented a strange fire. Un fuego extraño es una mezcla de lo santo y de lo profano. A strange fire is a mixture of the holy and with the profane. Es una mezcla de lo puro. It is a mixture of the pure. Y lo diabólico. And the demonic. Es una mezcla de la carne. It's a mixture of the flesh. Y de las cosas de Dios. And the things of God.
Cuando tú ves un líder de alabanza aquí arriba, when you see a worship leader over here, y lo que quiere es ser reconocido, and just wants to be recognized, no quiere traer la presencia de Dios, not to bring the presence of God, lo que él quiere es ser reconocido, but rather they just want to be recognized, está saliendo un fuego extraño. Strange fire is coming out. De eso está llena la iglesia. The church is full of that. En África, in Africa, y otros países del mundo, other countries throughout the world, aún en Latinoamérica, even in Latin America, hemos mezclado, we have mixed, brujería, witchcraft, con Cristo, with Christ, hemos mezclado, we have mixed, cosas satánicas, satanic con Cristo, with Christ. Cristo no es una de las opciones. Christ is not one of the options. Cristo es la única opción. Christ is the only option. Estamos trayendo a la iglesia fuego extraño. We bring to church a strange fire. Y cada vez que hay fuego extraño en nuestras iglesias, every time there's a strange fire y en nuestra vida, and in our lives, siempre habrá juicio. There will always be judgment. And I will tell you what's the judgment. Y le digo cuál es el juicio. God remove his presence. Dios remueve su presencia. ¿Cuáles son los requisitos? Ya te dije lo que es el fuego. I already told you what the fire is. El propósito es purificarnos, santificarnos. The purpose is to purify and sanctify. Es un aspecto de su naturaleza. It is an aspect of his nature. Te dije que como cristiano, I told you that as a Christian, nosotros presentamos diferentes sacrificios. We present different kinds of sacrifices. Entonces hay un fuego que viene del cielo. So there is a fire that comes y hay un from fuego heaven, que está en la atmósfera. And a fire in the atmosphere. Ese fuego que hay en tu casa, the fire in your house, depende de los sacrificios que te hablé. Depends on the sacrifices I spoke on. Donde hay continuo sacrificio, where there is continual sacrifice, ahí está el fuego de Dios. The fire of God is there. ¿Cuáles son los requisitos para que el fuego de Dios te caiga a ti? What are the requirements for the fire of God to fall upon you and upon me? Levanta la mano si lo quieres. Raise your hand if you want it. ¿Cuántos creen que necesitan ser purificados y santificados? How many believe you want to be purified and sanctified? Purified and sanctified. I want to see your hands. Levante su mano. What are the requirements of God? ¿Cuáles son los requisitos de Dios? Por ese fuego que te caiga en esta noche. For that fire to fall on you tonight. ¿Cuáles? What is? Nota. Write it down. Uno. Number one. Para que el fuego de Dios caiga. For the fire of God to fall. Siempre tiene que haber un sacrificio. There must always be a sacrifice. La ley del sacrificio consiste en que algo tiene que morir para que algo tenga que vivir. The law of sacrifice consists on that something must die for something to live. La ley del sacrificio para que el fuego caiga. The law of sacrifice for the fire to fall. Algo tiene que morir en ti. Something must die in you. Para que algo vive en ti. That something might live in you. Algo tienes que morir a algo. You must die to something. For you to live to something. Para que vivas para algo. God is saying to you. Dios te dice. If you want my fire. Que si quieres mi fuego. Where is your sacrifice? ¿Dónde está tu sacrificio? Dígame amén, iglesia. Say amen, church. So, la ley del sacrificio es esta. So the law of sacrifice says, para que algo viva, for something to live, tiene que algo morir, something must die, para que algo viva, for something to live. Tú tuviste que morir, you had to die, a tu deseo, to your desire, a lo que tú querías, to what you wanted, para hacer la voluntad de Dios, to do the will of God. Moriste a tu carrera, you died to moriste your career, a tu negocio, you died to your moriste business, a muchas cosas, you died to many things, para vivir ahora, to live now, en otra vida abundante, in the abundant life. Moriste al pasado, you died to the past, moriste a algo, you died. Y Dios dice, yo vi tu sacrificio. God says, I see your sacrifice. Yo vi lo que sembraste. I saw what you sowed. Yo vi tu oración. I saw your prayer. ¿A quién me ayuda? Yo vi tu oración. I saw your prayer. Yo vi el sacrificio. I saw the sacrifice. Yo te voy a dar vida. I'm going to give you life. I give you life. Te doy vida. This is what you died for. Para esto moriste. And this is what I give you life y esto for. Es lo que te doy vida para. Levanta tu mano. Raise your hand. Dios, Señor. Say, Lord. Quiero ser. I want to be. Un continuo sacrificio. A continual sacrifice. Dale un aplauso. Give him a hand clap. Usted no fue creado para vivir en derrota. La Gloria de Dios es un libro que usted debe tener si desea aprender que la presencia de Dios no es solo un concepto teológico, sino una realidad que usted puede experimentar hoy. Usted se dará cuenta a través de este libro que la gloria de Dios puede cambiar radicalmente su vida para que al fin venza al enemigo que lo ha estado deteniendo por años, sin importar quién sea usted o qué circunstancias esté enfrentando. Ordene hoy su paquete de recursos La Gloria de Dios.
que incluye no solo una copia del poderoso libro del apóstol Maldonado, La Gloria de Dios, sino que también el ungido CD Adoración en Vivo de New Wine, el grupo musical del Ministerio El Rey Jesús, que es una herramienta maravillosa para ayudarlo mientras usted adore y busque a Dios. Llámenos al número que aparece en pantalla o visítenos en internet ahora mismo. Sabemos que estos recursos serán de gran bendición para usted, su familia y sus amigos. Usted será empoderado para experimentar a Dios de una manera tangible. Y además será activado para orar con denuedo por otros y ver cómo ocurren sanidades y milagros reales. No espere para recibir esta revelación. Actúe ahora. Venga acá, nuestra conferencia apostólica y profética, y experimente un encuentro con Dios. Sea equipado y activado para que pueda demostrar el poder sobrenatural de Dios en su vida, ciudad y nación. Una manifestación sobrenatural de Cristo en nuestras vidas. Sordo y mudo, oye, habla. Está respirando de nuevo, se levantó, resucitó. Lleva de una manera sobrenatural a ser el ahora en este tiempo. CAP no es un evento, CAP es un encuentro sobrenatural con Dios. Únase al apóstol Cash Luna, la profeta Heidi Baker, el apóstol Randy McLean y el apóstol Guillermo Maldonado, ministrando en adoración New Wine, y como invitados especiales en la música Israel Houghton y New Breed. Sea parte del movimiento de gloria CAP 2013, el 3, 4 y 5 de octubre en Miami, Florida. Su vida nunca será igual. Inscríbase hoy. Gracias por ver nuestro programa. Oramos para que este mensaje lo haya bendecido. Recuerde que la presencia y la gloria de Dios son una realidad. Usted necesita esta revelación. Ordene estos recursos hoy llamando al 305-382-3171 o visitándonos en línea en elreyjesus.org. Tiempo de Cambio con el apóstol Guillermo Maldonado es un programa dedicado a transmitir los principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Este es un tiempo de reforma espiritual, transformación y restauración. Si usted tiene una petición de oración, escríbanos a Tiempo de Cambio, 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186, o llámenos al 305-382-3171 o visite nuestro sitio en el internet elreyjesus.org. Si desea una copia del programa de hoy, en audio o video, solicítelo por teléfono al 305-382-3171 o por correo a Tiempo de Cambio, 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186, haciendo referencia al número de catálogo que aparece en pantalla. Tiempo de Cambio es producido por el Departamento de Comunicaciones del Ministerio Internacional El Rey Jesús. Tiempo de Cambio llega a usted gracias a las oraciones y apoyo financiero de amigos en su área. Gracias por sintonizarnos y recuerde, este es un Tiempo de Cambio.